Seguimos con más, más y más de su contenido en este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, y en medio de esta situación, en donde se debe buscar armonía entre República Dominicana y Haití, la Cancillería de Haití, o sea, el gobierno de Haití, ¿ustedes saben qué es lo que está haciendo? Instruyendo a sus diplomáticos a que vayan acabando por todas partes con República Dominicana. A que acaben, que digan de todo de República Dominicana. Eso es lo que está instruyendo la Cancillería de Haití a sus diplomáticos, que denuncien a República Dominicana. El ministro de Asuntos Extranjeros de Haití remitió un informe a las naciones a las misiones diplomáticas de su país, explicándoles los hechos relativos al diferendo actual con la República Dominicana tras la reanudación de los trabajos de conexión del lado haitiano de un canal en el río Masacre. Le solicitaron, o sea, la Cancillería de Haití le está solicitando a sus misiones en el exterior utilizar las instrucciones únicamente como referencia para obtener las informaciones necesarias que les permitan informar a los diferentes cancillerías de los países anfitriones, o sea, a los diplomáticos que les informen a las cancillerías de los países donde ellos están representados, a las secretarías generales de organismos internacionales y a las misiones diplomáticas de otros países sobre el derecho de Haití a utilizar las aguas del río Masacre para fines de riego. Parecería que es el conflicto es porque no le quieren dejar usar el agua, pero el conflicto es porque se pretende desviar el curso del río. También la Cancillería de Haití le dice a sus diplomáticos que le expliquen los actos unilaterales e inamistosos de las más altas autoridades dominicanas, que en realidad están aprovechando esta situación inesperada para una vez más perseguir objetivos electorales. Le están diciendo a Abinader que él está haciendo campaña con esta situación, y han mandado a todos los embajadores, a todos los diplomáticos de ese país a hacer este tipo de denuncia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití pidió a sus misiones diplomáticas insistir en que esta apresurada decisión del presidente Luis Abinader, tomada a la ligera, ya ha tenido graves consecuencias para la seguridad de los haitianos residentes en República Dominicana. Les traza la orientación para que insistan en que el gobierno siempre ha actuado de buena fe y de hecho sigue abierto al diálogo. Es el gobierno de Haití, dicen ellos, que está abierto al diálogo. Les invita, si es necesario, a contactar con los funcionarios del ministerio para cualquier aclaración adicional. El pasado jueves 14, Haití defendió su soberanía sobre la explotación de sus recursos naturales y dijo haber tomado nota del cierre de las fronteras que decidió República Dominicana a ejecutarse
a partir del día siguiente. El rechazo a un canal de riego que se construye del lado haitiano. La República Dominicana y la República, o más bien la República de Haití, tiene soberanía sobre la explotación de sus recursos naturales, dice la Cancillería. Vamos a esperar, señores, qué va a pasar. Pero esta es la forma que Haití ha utilizado siempre que hay conflicto. Ellos mandan sus diplomáticos a repetir y a repetir y a repetir lo que a ellos se les conviene y tratan de evitar sentarse a hablar del verdadero problema. Porque el problema en esto no es el canal que se construye, es la intención de desviar el curso del río. Y República Dominicana lo ha dicho varias veces, que un canal se puede construir en el río, pero con un grado de conservar el río, o sea, que el curso del río no se altere, pero que el que se está haciendo en Juana Méndez no cumple con esos requisitos. Y República Dominicana lo que le está pidiendo a Haití es eso, que se busque la alternativa para que ese canal quede bien hecho y que no sea un peligro para el desvío del río. Eso es todo. Ese es el conflicto. Porque se puede interpretar que es que República Dominicana no quiere que Haití utilice el agua de este río. Y no es así. Es que se haga con rigor científico para no causar daños a este río. Seguimos, señores, viendo lo que es Haití cuando tiene que hacer cumplir lo que ellos quieren. Porque el gobierno haitiano le dice a República Dominicana que eso es una obra del sector privado y que ellos no pueden hacer nada. Pero salen a defender la obra en la imagen internacional. Salen a decir que es que Haití quiere utilizar el agua de ese río que es compartido. O sea, ellos buscan la forma de que se le dé siempre la razón.